tardes a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de Logel 06. Aquí damos inicio a un nuevo programa de Aiyu Educativo 06. Mi nombre es Rocío Montalvo Montes y junto a la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca los estaremos acompañando en Aiyu Educativo 06. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, estimada Rocío. Efectivamente, ya estamos listas para disfrutar de un programa lleno de novedades. Damos la bienvenida a nuestros directivos, maestros, estudiantes, personal administrativo, padres de familia y público en general que cada miércoles nos acompañan en nuestro programa de Aiyu Educativo 06. Así es, doctora. Queremos anunciarles que el próximo miércoles tendremos un programa especial por nuestro 35 aniversario. El programa incluirá muchas sorpresas por tratarse de un año más de nuestra institución. Por supuesto, Rocío. Es una fecha muy significativa para nuestra institución. Estamos preparando un programa acorde a nuestros 35 aniversario de vida institucional. Así que, hermosa familia de la UGEL 6, pasen la voz para que juntos festejemos nuestro aniversario. A esta hora quiero presentarles nuestros titulares de hoy miércoles 17 de noviembre del 2021. Muy buenas tardes, a esta hora damos inicio a Aiyu Educativo 06 y estos son nuestros titulares de hoy miércoles 17 de noviembre del 2021. En nuestro mensaje institucional te informaremos del Plan de Retorno Seguro, promovido por el Ministerio de Educación para las clases presenciales voluntarias del 2022. Y en nuestra sección de la pastilla socioemocional, las inteligencias múltiples, la capacidad para manejar nuestros pensamientos, la reflexión y cómo nos vemos a nosotros mismos. En nuestra sección InfuGel apoyamos las buenas gestiones de nuestras instituciones educativas como el número 1264 Juan Andrés Vivanco Amorín de ATE, que lanzó una extraordinaria estrategia para el retorno a clases de sus alumnos. Y en nuestro tema de la semana, aprendiendo jugando con los trazos lúdicos, una excelente práctica que usa la escritura no convencional trazos de una forma lúdica y divertida, usando como recurso a la música. Estas novedades y más te esperan hoy en Aiyu Educativo 06. Como les mencionábamos, hoy venimos con muchas novedades, siempre pensando en nuestro público objetivo. La comunidad educativa de la UGEL 06, pongámonos cómodos para compartir nuestra 12ª edición de Aiyu Educativo 06. Damos inicio con nuestra sección de Un día como hoy. Un día como hoy. Un 17 de noviembre, en 1558, en Londres, Inglaterra, muere la reina María I y es sucedida por su media hermana Isabel I, también conocida como la Gran Reina Isabel. En 1796 fallece Catalina la Grande, zarina de la Rusia Imperial. En 1990 fallece Robert Hofstadter, físico estadounidense y premio Nobel de Física en 1961. Además, cada 17 de noviembre se celebra el Día del Estudiante para las personas que se encuentran en etapa escolar, llámese inicial, primaria y secundaria. Todo esto sucedió un día como hoy. Grandes sucesos que marcaron historia en el mundo. Es importante evocarlos y mencionarlos, querida familia de UGEL 06. Con esa misma emoción, quiero dar pase a la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca con el mensaje institucional de hoy miércoles 17 de noviembre. ¡Adelante, doctora!
estimada comunidad educativa, muy buenas tardes. En primer lugar, queremos felicitar a aquellas instituciones educativas que han regresado a sus aulas. No son muchas, pero son. Realmente nos sentimos muy orgullosos de aquellos directores que están haciendo que al menos nuestros estudiantes de quinto de secundaria puedan encontrarse después de 2 años en este contexto que hemos vivido de pandemia y que aún vivimos de pandemia COVID-19. Pero sin embargo, la educación no para. La educación continúa y gracias al trabajo de nuestros directores, de nuestros maestros, de los padres de familia, de la comunidad educativa en general. Queremos también ahora priorizar este plan de trabajo que se está promoviendo desde el Ministerio de Educación para el retorno seguro a la presencialidad y semipresencialidad de nuestros estudiantes, donde tenemos que tener en consideración varias acciones que debe desarrollar no solo el director, sino toda la comunidad educativa. Primero, tenemos que garantizar adecuadas condiciones de los locales escolares. La UGEL 06 está para apoyar ese trabajo que ustedes desarrollan en sus instituciones. Asimismo, cerrando estas brechas de inequidad y articulando principalmente con los aliados estratégicos como respuesta desde la escuela a la emergencia sanitaria. Pero recordemos que la emergencia sanitaria no solamente está en relación a las condiciones adecuadas de bioseguridad, sino también a las condiciones adecuadas pedagógicas y sociales. Desde el territorio vamos trabajando para recuperar y lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes que tanto necesitan hoy más que nunca de todos nosotros. MINSA y organismos internacionales han dado luz verde para el retorno a la presencialidad en nuestras instituciones educativas. Por eso, el Ministerio de Educación ha lanzado el comunicado de que en el año 2022 debemos retornar al 100% en el mes de marzo. Y para esto, está en consulta la directiva del año escolar 2022. Pero desde ya, nuestros directores han conformado ya sus equipos de trabajo del plan de implementación de retorno, que tienen que tener 2 aspectos principales. Primero, la comisión de gestión, donde van a gestionar el director con sus aliados estratégicos que van a apoyar a la institución para poder tener en óptimas condiciones su institución educativa. Definitivamente también con los aportes de mantenimiento preventivo, el director va a poder disponer de las necesidades y cubrir esas necesidades de infraestructura que necesita la institución. Y el otro punto fundamental es la comisión de gestión pedagógica, es decir, del equipo técnico pedagógico, que requerimos también que estemos en óptimas condiciones para poder seguir fortaleciendo y desarrollando las capacidades de nuestros estudiantes. Por eso, estimada comunidad educativa, apoyemos a todos nuestros directores, maestros, padres de familia. Únanse a este gran desafío y reto que la vida nos ha deparado de poder continuar y seguir adelante con la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que es un derecho de seguir educándose, seguir asistiendo a sus instituciones educativas. Ya tenemos la vacuna, ya inició la vacuna en nuestros estudiantes de 12 a 17 años, posiblemente vendrá la vacuna ya para niños mucho menores, pero nada impide que iniciemos ya la educación que todos queremos y nos merecemos. Gracias. Maestras y maestros, BIT Pedagógico te trae una herramienta muy interesante. Estar cerca de tus alumnos es una tarea fácil para PeerDeck. Esta herramienta permite que el docente visualice en tiempo real las reacciones de sus estudiantes, leer sus inquietudes o dudas, recibir sus comentarios, fomentando así la retroalimentación en los salones de clase o salones virtuales.
Clear Deck es una extensión o complemento hecho para las presentaciones de Google o Google Slides. Se ejecuta de tal forma que el docente crea la presentación en Google Slides y con Clear Deck añade las preguntas y o comentarios a las diapositivas. Asimismo, esta herramienta permite que el docente pueda añadir audios que pueden ser utilizados como descripciones, instrucciones, ejemplos y comentarios del docente. Esta función permite que los estudiantes puedan escuchar el audio mientras responden a preguntas interactivas. Los estudiantes pueden unirse a la presentación a través de cualquier dispositivo con un navegador web y el link de Google Slides. Además, pueden responder sus preguntas de forma anónima en el panel sin preocuparse por una respuesta errónea. Al final de la presentación, el docente puede tener acceso a las respuestas y nombres de los estudiantes que interactuaron. Clear Deck llegó para ayudarte en tus sesiones de enseñanza. Esperamos que esta herramienta te sea de mucha utilidad, amigo docente. Sigue en la sintonía de Audio Educativo 06 para conocer más bits pedagógicos. Nos vemos la próxima semana. Y desde nuestra sección InfoUGEL 06, apoyamos las buenas gestiones de nuestras instituciones educativas, como el del número 1264, Juan Andrés Vivanco Amorín de Ate, lugar donde se encuentra nuestro compañero Walter Ricapa Santiago. ¡Adelante, Walter! ¿Qué tal, amigos de IU Educativo 06? Que salimos todos los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde. Estamos aquí en el colegio 1264, un colegio hermoso, aquí en Ate Vitarte. Estamos, ¿por qué razón? Obviamente, ahora le contamos en nuestro Info UGEL. La razón que estamos aquí, como en diferentes lugares cada semana, es que hoy queremos manifestarle muchas novedades. El retorno a clase. Estamos aquí en esta institución justamente para poder manifestarles que hay una campaña extraordinaria, una iniciativa digno de imitar de esta institución 1264, que han hecho una campaña para retornar a clase apoyados en el Cutimuy, que también es un programa que estamos siguiéndolo en el día a día para que nuestros estudiantes puedan retornar a sus clases por muchas razones que ellos hayan abandonado. Hoy tenemos una extraordinaria noticia aquí en esta institución. Como les decía, es un gran ejemplo que hayan tomado para poder retornar a clases. Es una estrategia extraordinaria. Aquellas personas que puedan tener quizás un aparato en casa que no lo están usando en buenas condiciones, pueden prestar o obsequiar o donar a aquellos chicos que quizás por esa razón no están continuando sus clases. Y aún todavía tenemos tiempo para poder retornar y retomar todo ese tiempo quizás que se ha perdido. Así que vamos, estamos con la subdirectora aquí, ella nos va a manifestar, también estamos con la maestra, la subdirectora, y estamos con algunos alumnos beneficiados que nos van a contar ellos con su propia versión, y también madre de familia que van a dar a conocer todas estas novedades. Vamos a dar la bienvenida a la subdirectora, ella se va a presentar con nosotros aquí del 1264. Bienvenido a IU Educativo 06, lo escucha toda la comunidad educativa. Muy buenas tardes, agradecidos por esta oportunidad y la bienvenida que ustedes están de esta forma transmitiendo a toda la comunidad educativa. Nosotros, bueno, mi nombre es Marisol Ramos, estoy hoy en estos momentos encargada de la dirección de este colegio 1264, en la cual estamos haciendo una campaña rescatando a nuestros estudiantes, tanto de nivel secundario como nivel primario, en la cual hemos solicitado a toda la comunidad que nos puedan donar equipos electrónicos para que ellos no dejen de estudiar. Y es así que a través del UGEL, ¿no?, hemos recibido una donación de parte del especialista Edith Sáenz, que generosamente ha donado, pues ahí tenemos el laptop y un celular. Para aquí, dos estudiantes que han dejado de estudiar por mucho tiempo, justamente por esta situación. Así que hay novedades, le va a hacer la entrega usted en este momento, tanto el celular y la laptop a los alumnos beneficiados, y también vamos a tener la versión de cada uno de ellos. A ver. Abraham, esto es para ti, para que tú puedas seguir estudiando y puedas terminar con éxito tus estudios y sobre todo lograr esa meta que tú has trazado en tu vida, ¿no? Me has contado muchas cosas de ti y yo sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda de muchas personas que han podido donar este equipo, tú vas a poder cumplir eso. También aquí tenemos un celular para Jeremy,
para que tú también continúes tus estudios y seas el apoyo y el soporte a tu mamita que está ahí. Yo sé que juntos como familia van a salir adelante y nosotros solamente somos un instrumento. Y esto es gracias a las generosas personas que nos han podido dar, ¿no?, en esta oportunidad. Gracias, mi Marisol. Vamos a preguntarle a Abraham. Abraham, ¿qué tal? Que esto se vino la Navidad adelantada. No, yo agradezco bastante a la institución educativa y a la UGEL por permitirme a mí seguir con mis estudios, de verdad. Por mis problemas económicos y falta de comunicación, no, ya iban 2 años que no he podido estudiar. Pero en sí estoy muy agradecido de todo lo que están haciendo por mí. Gracias, Abrancito. ¿Qué nos puede decir Jeremy? Jeremy también nos va a manifestar luego de haber recibido este aparato que te va a poder conectar nuevamente al estudio, Jeremy. Principalmente buenas tardes y quiero agradecer a la Miss Edith por darme un celular y poder retornar a las clases. Qué bien, Jeremy. Esto es importantísimo, manifestarles a través de nuestro programa de Ayo Educativo 06 que estamos para darle la mano, sí, para darnos la mano con los que más necesitan, con los que aún todavía quizás no tienen la posibilidad. Vamos a hablar también con la señora, con la madre de familia, madre de Abraham y Jeremy, a ver qué nos puede decir, qué tal, cómo le va. Bueno, sí, muy contenta por todo lo que están haciendo con mis hijos. Quería expresarle que, bueno, no he tenido la posibilidad también yo de poder darle a mis hijos algo que ellos puedan tener para que le puedan servir más que nada para los estudios. Bueno, yo le agradezco primeramente a Dios y a todos ustedes por todo lo que están haciendo por mi hijo. Yo sé que en el corazón y en el fondo de todos siempre hay un granito de arena para cada uno. Y sé que esto se va a multiplicar para muchos niños más también. Ok, muchas gracias. Gracias. Esa palabrita, nos quedamos con esa palabrita que se va a multiplicar para muchos niños, aquellos que necesitan obviamente una mano. Y esto es lo que está realizando el 1264 aquí con su comunidad educativa, con sus niños que necesitan realmente volver a las clases, retornar a clases. El cutimuy, sí, hay que meternos a la cabeza, el cutimuy es tan importante. Cutimuy significa volver, retornar. Así que en eso estamos, en eso estamos trabajando de la mano con nuestras instituciones. También tenemos a la Miss Ventura, ¿cuántos recuerdan? El tricirco, ¿eh? Y la mochila de emergencia, también la mochila pedagógica que ha pasado por Ayo Educativo 06, las dos prácticas importantísimas. Ella está aquí en el 1264 también haciendo novedades, haciendo trabajos, obviamente, pese a la pandemia, y ella nos va a decir qué novedades nos trae Miss Ventura. Así es, les traigo muchas novedades, justamente dándole ese soporte al cutimuy. También nosotros hemos implementado una estrategia también, ¿no?, que tiene que ver mucho con el retorno a clases de nuestros estudiantes. Claro, ese retorno poco a poco, siguiendo el protocolo, cuidándonos aún todavía. También estamos trabajando en nuestra institución. Los niños están viniendo los días martes y jueves. Nos estamos aquí concentrando justamente en este espacio tan maravilloso, como usted ya lo dijo. Nos reunimos los niños, empezamos con poco estudiante hasta el día de ayer, jueves, ya tenemos 12 estudiantes que ya se están reincorporando a las clases. Entonces, para nosotros es una alegría porque nuestros niños están en casa, quieren salir, y qué mejor oportunidad que les estamos brindando a nuestros pequeños para que ellos vengan aquí a nuestra institución y puedan aprender, reforzar esos aprendizajes que mucho necesitan. Entonces, esa oportunidad que también nos está brindando la UGEL número 6. Muchas gracias a nuestra directora también por esa oportunidad, a Ayo Educativo también, muchas gracias por venir, por darnos esta entrevista tan significativa y también por la oportunidad de dar a demostrar lo que estamos trabajando aquí como institución educativa. ¿Y qué más muestra que un botón? Aquí tenemos también a uno de nuestros estudiantes que también ellos está participando y justamente fue nuestro primer niño que logramos rescatar, ¿no? Que logramos rescatar y gracias a Dios este niño ya se ha reincorporado y está con nosotros también en nuestra estrategia. Está participando él activamente, está asistiendo y aquí está también su mamita. Gracias a ella también el apoyo que le brinda a su niño también, porque todo este es un trabajo mancomunado, docentes, estudiantes y nuestros padres de familia. Uh-huh. Entonces aquí está también nuestro pequeño, Leandrito, él también es parte del equipo de los niños que están viniendo, que son niños que estamos rescatando. Uh-huh. ¿Qué tal, Leandro? ¿Ya retornaste a clases nuevamente ahora?
bien, así bien, sino estoy muy agradecido por la MIS que me enseñó a leer y que me enseñó a escribir. Muy agradecido estoy yo. ¡Qué bien, Leandro! Esa satisfacción también la comparte la mamita. ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes, mi nombre es Liliana. Yo muy contenta porque gracias a la Miss María Elena y a la Miss Marisol se han preocupado por mi hijo, ¿no? Nos han visitado a la casa incluso y le han enseñado a leer virtualmente y ahora, bueno, acá en el colegio, ¿no? Presencial. Gracias, gracias a María Elena, a la misma María Elena y también a la misma Marisol y a todos los papitos, a los chicos, también el agradecimiento. Ya estamos retornando rápidamente al estudio principal en Ayllo Educativo 06. No te desconectes, sigue en Ayllo Educativo 06. En este espacio hablaré acerca de una parte importante de las inteligencias múltiples, que son las habilidades sociales, que óptimamente desarrolladas son fundamentales para disfrutar una vida saludable. Creemos que las habilidades sociales solo es interaccionar con los demás, pero también las habilidades sociales es conocer nuestro mundo interior y conocernos nosotros mismos. Las habilidades sociales pueden ayudarnos a reconocer conductas de riesgo y a identificar conductas desadaptativas en niños y adolescentes, como son la violencia, el consumo de alcohol y drogas, la depresión, la ansiedad, la deserción escolar, entre otros. Existen muchas habilidades sociales que hacen parte del desarrollo físico y mental, como la comunicación, la asertividad, la empatía, la toma de decisiones, el manejo y el control de las emociones y muchos más. Hoy hablaré acerca de los estilos de comunicación y mientras voy señalando cada uno de los estilos, ustedes van identificando qué estilo de comunicación tienen tanto en la casa, en el trabajo, en la escuela o cualquier otro espacio. El primer estilo de comunicación que tenemos es la comunicación pasiva, que es evitar decir lo que uno piensa, lo que uno siente o lo que uno quiere por temor o vergüenza a las consecuencias. Segunda comunicación es aquella que nos puede conllevar a sufrir algún tipo de violencia. Es la comunicación agresiva, que es decir lo que uno piensa, lo que uno siente o lo que uno quiere sin importar el derecho de los demás y sin tratarlos con respeto. En el caso de Juan, por ejemplo, puede decir: hermano, eres un conchudo, ¿por qué te has puesto mi camiseta? Y eso lo puede decir gritando. Y la última es la comunicación asertiva y es la comunicación que todos deberíamos manejar, que es decir lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno quiere, sin perjudicar el derecho de los demás. En el caso de Juan, puede decir: estoy muy fastidiado porque te has puesto mi camiseta nueva. La próxima vez no lo hagas. En este caso no ha sido ni agresivo y tampoco ha sido pasivo, porque ha dicho su emoción de cómo se siente al ver a su hermano puesto algo suyo. Entonces, ¿ya identificaste cuál es el estilo de comunicación? Si lo hiciste, bien, te autoevaluaste. Y si es positivo, un check. Pero si es negativo, hay algo que cambiar. ¿Cómo podemos hacerlo? Si te sientes furioso, detente a pensar en tus emociones y las consecuencias. Respira profundamente 3 veces. Repite en tu mente siempre: yo me controlo, controlo mis emociones, controlo mi conducta. Gracias. El tema de hoy, miércoles 17 de noviembre, es Aprendiendo jugando con los trazos lúdicos, una excelente práctica que usa la escritura no convencional, trazos, de una forma lúdica y divertida, usando como recurso a la música. La intención más importante es darle al niño o niña las herramientas adecuadas para hacer de la escritura un proceso llevadero. Hecha la presentación, me complace en presentar nuestro tema de la semana,
El día de hoy tenemos a Miss Valentina Palomino Fabián. Adelante. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a jugar. Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Valentina Palomino Fabián y hoy en este duodécimo programa de la UGEL 6, Año Educativo 6, quiero contarte un poco de la propuesta pedagógica Aprendiendo Jugando con los Trazos Lúdicos. Esta práctica pedagógica tiene como objetivo fundamental brindarle al niño las herramientas más asertivas, más positivas, para que ellos puedan despertar su creatividad e imaginación a través de un trazo. Recordemos que el primer inicio de una escritura es los trazos, los garabatos que no tienen forma ni estructura, a los que conocemos como la escritura no convencional. A partir de esto, el pequeño pasará a una escritura convencional. Pero todo esto es un proceso y en este proceso la grafomotricidad toma una gran importancia porque busca el trabajo de las destrezas finas y eso es lo que buscamos con esta práctica docente, brindarle al niño herramientas para la manipulación de sus manos, de sus dedos, trabajar lo que es la segmentación individual de cada dedo y de cada parte del brazo. Pero es muy importante que no olvidemos que también en grafomotricidad y para trabajar lo que son trazos, el niño también tiene que dominar su cuerpo, porque estos dos aspectos tienen que ir de la mano, motricidad gruesa y motricidad fina, para buscar el equilibrio neutral en su propio desarrollo y sobre todo poder plasmarlo en una escritura más adelante. Los trazos nos ayudan a poder escribir, para conocer las vocales y las letras, también para que nuestra mano no se vuelva ansiosa, también para tener una bonita letra. Gracias. Me gusta hacer de tazos, me gusta dibujar, me gusta plumar, hasta me gusta cortar. Hasta me gusta romper, hasta me gusta colorear. Dentro de las actividades que realizamos, buscamos que el niño primero esté activado. Para eso utilizamos como un aliado a la música. Podemos utilizar música clásica, música andina, música instrumental, música criolla, música electrónica y diferentes tipos o géneros musicales más, con los que ustedes se puedan sentir identificadas y sobre todo los pequeños. Una vez que hayamos establecido nuestra música o hayamos elegido, vamos a poder activar al niño el trabajo y el movimiento corporal, que nos va a permitir que el niño esté súper activo y predispuesto para trabajar. También como herramientas podemos utilizar como aliados a todo material estructurado y no estructurado que podamos tener a nuestro alrededor, ya que una simple hoja, una simple tijera, un simple plumón, un simple palito puede cumplir muchas funciones en este proceso. Este proceso lo tenemos que tomar como una aventura súper positiva para ellos. Busquemos desarrollar la imaginación al máximo. Ellos pueden construir sus trazos utilizando materiales que puedan conseguir en casa, zapatos, pantalones, su ropa, materiales que tengan en casa o alrededor y sobre todo que sea fácil de conseguir en tu contexto. Y la Miss Valentina me enseña los trazos. Por ejemplo, como el caracolito que hice. Grande, como si fuera el tamaño de un caracolito, verdadero, o un caracolote verdadero. Lo hicimos así de grandote, en una hoja bomba. Estas actividades lúdicas nos ha permitido a nosotras y a mí personalmente desarrollar en los niños ese potencial creativo, espontáneo, sobre todo su imaginación,
para que puedan construir un trazo de una y mil maneras, con todos los materiales estructurados y no estructurados que pueda haber a su alrededor y en ese momento con ellos. Sobre todo, hacer este proceso de la escritura algo súper llevadero para que más adelante no tengan esa presión ni dificultad al realizar una vocal, una letra, una palabra, una sílaba, una oración. A mí me gusta trazar los trazos. Los trazos con la Miss Valentina, porque soy muy creativo y me gusta pintar. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nelly. ¿Y cuántos años tienes? 5. ¿Qué te parecen los trazos? Muy divertidos y me encantan. Oh. ¿Te gusta la música? Y de Luli Pampín. Oh. ¿Y qué has aprendido con los trazos? Aprendí a hacer mi lluvia. Oh. Aprendí a hacer líneas de nuevo trenes. Aprendí a hacer líneas de nuevo conejos. Y el caracol que me gusta. Oh. Voy a contar un poco de mi experiencia, de los trabajos y de la enseñanza que realiza mi Valentina sobre los trazos. En Antoine ha ayudado mucho en lo que es tener firmeza, en lo que es tener seguridad en el momento de los movimientos. Ha ayudado a tener mucha atención y concentración. Ha ayudado también mucho en lo que es la escritura. Ha ayudado a Antoine a desenvolverse y sobre todo a tener confianza. Estamos muy contentos del inicio de este proceso, ya que fue un inicio asertivo, positivo al momento de ser ejecutado. Sabemos que es un proceso largo el inicio de la escritura, pero el juego de trazos en niños y niñas nos permite afianzar habilidades. Estas habilidades motoras, tanto finas como gruesas, para el inicio de la escritura, utilizando el material concreto e inclusive su propio cuerpo, nos permite desarrollar de manera musical, lúdica, la grafomotricidad. Hemos tenido grandiosos resultados con la institución y sobre todo con todos los programas que venimos trabajando, porque el trazo se va a trabajar de una forma libre, esporádica, con ciertos indicadores, con ciertas consignas, pero sobre todo dejando el potencial del niño al máximo a la hora de plasmar. Respetemos el desarrollo grafomotor según su edad y según su madurez. Brindemos oportunidades a los niños, brindemos materiales y herramientas para que ellos mismos puedan construir sus propias aventuras, sus propios aprendizajes. De esta forma podemos lograr aprendizajes significativos que le van a servir para la vida. Participa de Somos Promo. Somos Promo tiene como objetivo impulsar la conclusión oportuna de las y los estudiantes de quinto de secundaria, educación básica regular y el cuarto grado del ciclo avanzado de EVA, promoviendo el logro exitoso de los aprendizajes. Más información en nuestras redes sociales. Atención, instituciones educativas públicas y privadas de la UGEL 06. Te invitamos a participar de la campaña de prevención de la violencia contra la mujer denominada Una Más, Nunca Más. No dejes de formar parte de esta campaña en favor de la mujer. Obtenga todos los materiales para su participación a través de un link que está publicado en nuestra página oficial UGEL 06. Hasta aquí llegamos con IQ Educativo 06. Gracias a todos nuestros seguidores, quienes cada miércoles nos acompañan y nos apoyan con su sintonía. Querida familia de la UGEL 06, no bajemos la guardia contra el COVID-19. Sigamos todos los cuidados de siempre y cumpliendo con los protocolos. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, aquí en IQ Educativo 06.
Como mencionamos en el saludo inicial, nuestra próxima edición será un programa especial por nuestro 35 aniversario. Así que no te puedes perder IU Educativo 06, versión aniversario. Sigue conectado a nuestras redes sociales para estar informado de todo el acontecer de la UGEL 06. Hasta el próximo miércoles, siempre aquí en IU Educativo 06.